Academia dom robotica tyda capitolo 2, sectionsia dom suenos et snabela escuela secundaria chameleon, episodio 101 dom enerodom 2021. Fuel quiera que pansara que era una buena idea i raser fir minutos antes dom que comenzaran las clases nanka seria un candidato ideal para el estudiante atleta del anno dom septimo grado dom tyda robotics junior academy para el anno escolar 2016-2017. Los tres chicos dom septimo grado los sabíamos bastante bien. Tyda Robotics Junior Academy no promovio ni aprobo la participation dom sus estudiantes en deports organizados uno organizados. Era miercoles ulla idea dom abandonar la escuela era attraktiva para combatir el estancamiento. Nanka lägger dom patrullas escolares a la playa dom kokomo, la arena era dimmejad och blanda på lokesus karitos dom golf dom patrullas i ataskaren. Era dimmejad och uriskad och persegajer a los ninos lokiske praktika bandsurf durante el horari och escolar. Dom heko, las patrullas nos habian konfundit och konturistas varias vis. Esa broma envietro rapidamente. No teníamos ninguna excusa. Eran las 7:30 y estábamos pensando seriamente en surfer uno. Nos quedamos uno al lado del otro y miramos sin comprender el agua azul celeste y las olas. El cielo era sol claro con vientos de 85 grader. El sol brillante y las altas velocidades del viento lo convirtieron en un momento ideal para surfer. Sin embargo, solo los turistas adultos estaban haciendo surf. Sabíamos que eran turistas porque ningún adulto local navegaba tan temprano en la mañana. Además, su equipo era nuevo. Habían exagerado con sus accesorios de seguridad. Jesus tablas no estuvieran rayadas y que gritaran ruidosamente dom emotion los separo dom los lugar en os que surfeaban. Mi parian tre maui y kef ambos eran aproximadamente una pulgada más altos que yo. Estabamos sin camisa y sin zapatos. Nuestros shorts eran dom ayer. Teníamos ataduras en los tubilos a nuestras tablas, que sosteníamos en position vertical con la mano derecha. Escuchamos el sonido del agua que se precipitaba a descansar en la costa, acompañada de vientos swaves. La luz del día llegó a la abogado del diablo con nuestras mentes. Fiu problematico surfer durante 15 minutos y luego correr a la academia. La directora JLP. Jacqueline Obrama Queen tendría una rabieta por nuestro cabello mojado y pantalons cortos. Nos había pillado a los tres y otros de esta manera en el pasado. Era aura o nanka. El tiempo no estaba de nuestro lado y parecía que teníamos menos cuando queríamos hacer nuestras propias cosas. En el último momento decidimos no ir a surfer. Nos soltamos las cuerdas de los tubilos, vemos nuestras tablas bajo los brazos y comenzamos a caminar de regreso a la carretera principal, que estaba a un cuarto de mila de la colina arenosa desde la costa de la playa de Kokomo. La arena blanca se sentía fresca bajo nuestros pies. Este camino había sido destruido por nosotros y los otros lugarenas durante un periodo de varios años. Los turistas no sabrían sobre este camino a menos que se perdieran y sin dars cantalo encontraran. Ambos lados del camino estaban llenos de arbustos, flores, plantulas, otrofollaje y malesa. Abejas, lagartillas y roedores revoloteaban a nuestro paso.
Huelas y huelas de garas de cangrejos tortugas y criaturas emplumadas se veían claramente a lo largo del camino arenoso. En la cima de la colina Kokomo Beach Drive korea paralelo a la orilla y luego giraba a la izquierda unas 5 milas por la carretera en el extremo occidental de la playa. Había dos carriles en cada dirección. Los primeros carriles generalmente estaban llenos de automóviles estacionados y autobús turísticos. A ambos lados de la carretera había muchos tipos de negocios que hacían a los turistas gasolineras, hoteles, pensiones, casas de huéspedes, tiendas de regalos, empresas de alquiler de barcos, restaurantes, cafeterías y heladerías. Los negocios en Kokomo Beach Drive prosperaron gracias al turismo descalzos y sin camisa con nuestras tablas bajo el brazo cruzamos la calle y entramos en el negocio de la familia de Kite Maritime Rentals. Sus padres, sus dos hermanos adultos y sus abuelos habían operado la tienda durante más de tre décadas. De manera rutinaria, durante el horario comercial, los clientes alquilaban equipo och lo devolvían. Nu stigimos a la trastienda, donde los abuelos de kai estaban reparando algunos equipos. Les quinamos un ojo y les saludamos con la cabeza. Apilamos nuestras tablas en el estante asignado, recuperamos nuestras cosas de la escuela, nos pusimos nuestras camisetas y chanclas, luego salimos por la puerta trasera. Cogimos un taxi hasta la academia. Tida Robotics Academy estaba ubicada en el centro de Lachfredo distrito kommersiell de Honolulu. El edificio en sig se mezclaba con otros edificios comerciales. Los turistas no sabrían que era cuando lo vieron. La Maria pensaba que la academia era simplemente otro negocio. Su estructura tenía una forma de cubo perfecta, de una mila cuadrada de ancho y 15 pisos de alto. Su diseño con cuatro grandes ventanales negros que conectaban con la azotea servía como centro de entretenimiento con un signplex, una enorme piscina al aire libre, algunas canchas de volleyball con autentica arena de playa, algunas tiendas y varios restaurantes, por nombrar algunos. Su planta baja era la salida a la calle, había cinco pisos abajo y cinco pisos arriba más la azotea. Había varios procedimientos y protocolos que debían realizas antes de que se permitiera entrar a QLKR estudiante o investigador adulto. Una vez que utraves la entrada principal desde la calle, Honolulu Boulevard, se encontró con un mostrador de reception de forma ovalada que estaba totalmente automatizado. El senoriet el robot receptionista dio la bienvenida a todos los que entraron på la puerta principal. Uno a uno, nos digimos al lugar designado para sumeternos a varios escaneos, comenzando por el rostro y los ojos toma de huelas digitales y coincidencia de ADN. Yo fui el último. Con dessa lentop mi kiev, senoriet soy yo. No hay necesidad de formalidades. Mi vet todos los días. Ser. El robot automata de seguridad lamado y ersa, computarization residual automatizada e integrada para todos. Todos los estudiantes e investigadores adultos de Tida Robotics Academy tuvieron que aprova lo para ingresar. Los estudiantes lo apodamos ser. Ed proxy suponía que las cabezas de estos robots parecían la cabeza de un caballo trogan. Había 25 years con cabeza de caballo de Troya. Estábamos en la estación intermedia, years 13. El